donde les decoré todo esto. Ya en la parte de acá, acá es donde pongo mis toallitas, acá va el hamper, pero estoy lavando ropa. Esta cortina la puse hace poquito, así que la voy a dejar. Acá es donde ponemos toallas o las batitas para que nos salimos de la ducha. Y acá, la ducha no ha hecho nada del otro mundo. Lo único que esto ya yo no lo uso, lo usa Alejandro. Porque yo lo gastaba muy rápido y me desesperaba un poco estarlo llenando todo el tiempo, pero él no. Él no está, por eso está vacío, pero eso me acuerdo que les dejé el link, voy a tratar de buscárselos y listo. Ahora vamos a cambiar un poco aquí las cosas en este baño. Compré algunas cositas, por ejemplo, estos jarroncitos que me los encontré súper lindos hasta para el área del café. Que a las chicas de Instagram se los mostré, me costó $10 en Homewood. El chiquito venía en 3 tamaños. Esto era el pequeño y el mediano, dejé el grande y también estaba en $10 los dos. Me parecen súper bonitos. Para sustituir estas cositas que tengo acá para poner los algodoncitos. Tengo esta bandejita que se la mostré en un video de compras, bien bonita, así en dorada, con ese detalle así como de culebrita. Y estoy planeando poner las cositas aquí, pero no estoy muy convencida. Ya veremos qué tal. Y este es el envase para el jabón que conseguí también, bien bonito, de $10. Me gustó los detalles de las piedritas. Y tengo un letrerito así de esta temporada que vamos a ver acá cómo lo voy acomodando y cómo les dejo el resultado. Miren, chicas, adentro de esta cajita me vino un jabón bien grande que huele divino, increíble. Y quise hacer como he visto en algunos hoteles, que hay un envase lleno de jaboncitos pequeños. Y lo voy a dejar aquí adentro, lo acabo de cortar. Y mientras lo cortaba algunos se rompieron, pero no importa. Y huele divino, entonces me gusta para eso tener como que todos esos jaboncitos aquí adentro. Que uno cuando quiera puede tomarlos. Y a la misma vez el baño siempre va a oler así como a jaboncito. Bien, bien rico. Este envase le tengo que quitar este sellito, pero me está dando trabajo. Pero lo conseguí, este envase en liquidación, como a $5. Miren mis bellezas. Tengo este jarrón precioso, precioso, que tenía forma como de una flor. Y tengo estas flores aquí. Hay 3 paquetitos de flores súper lindas. Estas son como unas rosas. Y estas así son distintas, así que las quiero mezclar. Y obvio hay que cortarle este tallo tan gigante para ver si las puedo poner aquí todas juntitas y hacer como un arreglito aquí. Así quedó el arreglo. Miren qué bello, qué precioso se ve. Pero ahora lo voy a poner en una mesita acá que hay en el baño. Volviendo a este punto, voy a hacer unos cambiecitos porque no me convenció así como estaba. Y vamos a utilizar otra bandeja. Tengo esta bandejita que ustedes me la han visto ya hace tiempito. Y tengo este jarroncito y estas flores, que esta es de $8.99 en Homegood y este fue de $6 en liquidación también. Entonces este paquetito tampoco lo voy a abrir. Creo que se ve muy bonito así, tal vez poco a poco lo vaya abriendo un poco, pero lo voy a poner acá y voy a poner los utensilios por aquí. Voy a colocar toallitas rosaditas acá porque es el tono extra que le quiero dar al baño. Pero en sí los tonos que quiero es como blanco y gris. En casi toda la casa tengo tonalidades en oro. Y yo creo que este es el único espacio que va a tener así como un grisecito. Ahora vamos a trabajar el área de acá. Este es como que mi área de spa. También me gusta tener siempre como cremitas, velitas, sales, toallitas para a veces ahí me hago sentadita y adentro en el agua el facial y me relajo y todo eso.
Como Adrián fue el último en utilizarlo, pues yo todo eso lo guardo para que él no me lo gaste, no empiece a jugar con eso. Los niños son muy creativos. Pero quiero cambiar la cortina, a ver qué tal, a ver qué, cómo se ve, porque esta cortina me gusta mucho, pero quiero hacer como que algo distinto. El cuadro quiero eliminarlo porque no quiero ya tener nada azul, azul en este baño. Pero no conseguí lo que quería, que era como unas tablitas, y después quería como que un espejo, y no conseguí ni una de, ni de la otra de lo que tenía en la cabeza. Así que vamos a ver qué hacemos. Mientras tanto, vamos a cambiar la cortina. La luz está viniendo bien fuerte desde allá, así que si no pueden apreciar un poquito lo que estoy haciendo, pido disculpas desde ya. Siento que está tomando una forma bien, bien bonita. Voy a colocar estas flores que tienen tiempito conmigo y nunca me cansan, son unas orquídeas bellísimas. Las voy a poner en una esquinita acá y voy a ponerle así como que unos detallitos, cremitas y cositas que yo uso, porque me encanta cuando el baño se ve así. Cuando yo lo uso, hasta velitas pongo y todo bien chulo. Así que vamos a darle cariño, vamos a ponerlo bonito para motivar. Tengo esta canastita con algunas cremitas y cositas que utilizo cuando estoy ahí adentro de la bañera. Le voy a poner una toallita porque a veces la utilizo, esa toallita, para la cara, porque trato mi cara de una manera distinta a mi cuerpo, la ñoño mucho. Creo que lo voy a poner así bien bonito en una esquinita. Tengo esta velita, miren qué precioso el diseñito y todo, y huele, oh my goodness, divino, divino. La voy a colocar acá porque creo que va a quedar bien bonita. Para la bañera les quiero mostrar esto. Dios mío, lo busqué por casi tres tiendas. Me encanta el envase, está divino. Mi amiga Katy, que les he mencionado varias veces de ella, fue la que lo encontró y se lo compartió a todo el mundo en Instagram. Y yo, oh my god, lo necesito, amiga. Y me puse a buscarlo. Ella lo tiene en gris, que fue originalmente donde ella lo, como ella lo encontró. Y yo cuando lo vi en blanco dije, yes, porque blanco me gusta más. Dice shampoo y este dice acondicionador. Venía otro que decía shower gel, que me hubiera encantado tenerlo porque se ven tan bonitos, tan decentes, tan, no sé, como minimalista. Me encanta, así que los voy a utilizar para mí, ya que Alejandro tiene los otros dos en la bañera. Yo voy a llenar estos y a ponerlos ahí. Aquí los tengo ya llenitos, estoy muy emocionada de haberlos conseguido. No lo podía ni creer de que fui tan suertuda, pero tuve que ir a tres tiendas. Este es el que voy a colocar ahora. Generalmente los compraba como completamente de metal y se dañaba un poquito por la humedad. Ahora solamente tiene la tapa de metal en la parte de abajo. Vamos a ver si dura un poquito más. Y estuve buscando un tiesto de basura más bonito, así de este material, pero no conseguí. Y los que conseguí estaban casi en $30. Y yo, ah, no, tal vez para el baño de visita, tal vez ahí se invirtiera, pero aquí no. Y también tengo otra alfombrita de estas que me encantaron esos diseñitos. Esta es un poquito distinta, pero igual me gusta muchísimo, súper suave por el precio genial de Walmart. Les voy a dejar el link aquí abajito. Y esta es más pequeña que las otras dos, que cae perfecto ahí, porque la verdad que en las mañanas este piso está súper frío, súper frío. Y venir al baño y caminar en ese piso frío, uy, no, necesito alfombras por todo este baño. Bueno, ya aquí estamos en otra posición. Tengo esta alfombra gigante, pero Dios mío, súper, súper suave. Y la voy a poner en este pedazo grande del piso, porque como les dije, es horrible venir al baño en las mañanas o en la noche, que está bien, bien frío. Se te ponen los pies congelados, congelados. Así que voy a colocar esto aquí en el piso. Estamos en el segundo día, ya que ayer tuve que ir a buscar a mi hija a la escuela, darles de comer, y cuando vine a ver se me fue el sol. Voy a quitar este cuadro, ya que conseguí uno que me encantó. No sé cómo quede porque sinceramente pues no lo he probado, pero vamos a ver. Díganme a ver ustedes qué tal, pero este cuadro es el que quiero poner ahí. Creo que está bien lindo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal. Vamos a quitar este, que creo que todavía tiene la marca en la parte de atrás. Ahora en esta pared voy a poner la barra para poner las toallas y voy a poner este cuadrito que me parece súper, súper bonito para baño. Ya saben que sin esposito aquí me las he tenido que bandear sola, así que para poner este palito tengo que hacer
con los barrenos, unos hoyitos, así que tengo todo aquí, vamos a hacer hoyitos. Bueno, así me quedó. Ahora voy a colocar estas toallas que tengo aquí. Ya el sol se fue, así que ahora estoy trabajando con luz artificial. Ok, así queda con la toallita rosada, que aún no me convence, no me convence. Díganme ahí con amor y cariño en los comentarios. Y se la voy a mostrar sin ella, sin la toallita rosada. Y díganme en los comentarios si dejo la toallita rosada o no. Ustedes saben que yo tengo un canastito aquí en el piso donde pongo mis toallitas. Yo simplemente les hago así, una vueltita. Este es el canastito. Yo casi siempre tengo tres toallas aquí para mí y para Alejandro, y así es que las tengo. Me gusta muchísimo este canastito porque es como que fácil, rápido, y ahí las tengo. Quería poner unas tablitas ahí para poner las toallas, pero creo que más adelante eso será lo que haré en esa pared. Pero mientras tanto, aquí está mi canastito de toallas. Miren cómo lo dejé el baño. Le coloqué este cuadrito que anda corriendo la casa entera porque no encuentro bien como que dónde acomodarlo. Pero ya yo creo que este es el lugar preciso. Esas son unas sales de bañarse en la tina. Le puse este cover de un jaboncito, del jaboncito, para que se vea ahí todo como un poquito rosadito. Y tenía este arreglito y lo coloqué acá para darle un tono rosadito. No sé si después le ponga otro tipo de rosadito. Y así se ve la alfombrita, esto que colocamos. Ya cuando pinte este baño siento que se va a ver mucho, mucho más bonito.